Sí. Jefe, es el señor Francisco. ¿Cuál es la buena nueva? Ya tengo tu dinero, pero antes quiero asegurarme de que mi hija está bien. ¡Papá! ¡Papá, me quieres matar, por favor! ¡Sácame de aquí! ¡No puedo más! ¡Cerrala la puta boca! Por favor, dime dónde quieres que hagamos el intercambio. ¿Está completo mi puto dinero? Sí, está completo. Confía en mí. No confío ni una mierda, te lo dije varias veces. Francisco, más vale que mi dinero esté completo. Y si te ocurre traer a la policía, te juro por la sangre de mis antepasados que te enviaré a tu hija hecha mortadela. Por favor, dime dónde quieres que hagamos el intercambio. Perfecto. Luego ya te llamo. El muy hijo de puta ya tiene mi dinero. Ahora sí se va a enterar. Pero ojo, aseguraos que el dinero esté completo. Luego, lo matáis. Jefe, ¿y qué haremos con la chica? ¿La matamos también? Es un cabo suelto. Jefe, no hay razón para matarla. Es un cabo suelto. Pero es inocente. Jefe, ya no queda gente inocente en este mundo. Todos somos culpables de algo. Desde luego. ¿A qué viene esa sensibilidad? ¿Acaso tienes algún interés en esta chica? No tengo ningún interés en ella. Es porque mi padre me dijo que no se puede matar a alguien por un asunto que es inocente. Esta chica es un peligro para nosotros. No puede vivir. Mañana es el intercambio. A propósito, ¿dónde está tu padre? Está muerto. ¡Exacto! Cariño, necesito un guardaespaldas. ¿Para qué quieres un guardaespaldas, mi amor? ¿Para qué más va a ser? ¿Para protegerme? Pero cariño, ¿no te sientes segura en mis brazos? Sí, pero también quiero un guardaespaldas particular. Vale, tranquila. Elija al que quieres. Aquí los tienes. Bella. No está aquí. ¿A quién te refieres, mi amor? A Domi. ¿Por qué a él? Porque me cae bien. Llame a Juan. Juan. Sí, jefe. Mate a Domi. Es un peligro para nosotros. Sí. Sí, jefe. Sí. Y ahí va siendo hora. Parece que hay una espía entre nosotros. O más bien, alguien se ha hecho novia. ¿Qué quieres decir? No lo digo yo. Lo dice mi jefe. ¿Lo dice mi jefe? Tu jefe no. ¡Mi jefe! Ya no trabajas con él. Estás despedido. ¡Dame tus armas! Sama!
Muchacho, no te vi con buena cara desde el principio. Por eso lo único que voy a hacer es quitarte la vida. No queremos traidores en nuestra banda. Aquí está vuestro dinero. ¿Dónde está mi hija? Tengo que asegurarme de que el dinero esté completo. ¿Dónde está tu jefe? Quiero verle. Mi jefe no te quiere ver. Para él, eres un don nadie. ¿Me entiendes? Toma. Ya tenés el dinero. Ahora quiero ver a mi hija. Aquí no podrás ver a tu hija. ¿Dónde me veré con ella? En el infierno. Juan, ¿ahora matamos a Domi y a la chica? Sí. Iba por Domi y iba por la chica. Se ha desaparecido. A poder. Ahora que tu padre está muerto y Domi por seguro estará muerto, ya no queda nadie para protegerte. Ahora vamos a bailar en Macumba. Sigues con lo mismo. ¡Qué putadas! Ahora sí que eres hombre muerto. Por ahí no, por ahí no. Por acá.